Quizás lo único que me parece que faltó ayer, o yo hubiera hecho, era reconocer al impulsor del Plan Ceibal, que fue el presidente Tabaré Vázquez, y que después siguió durante estos años, y que hace a una continuidad en las políticas nacionales. Y qué importante es para los educandos que reciben una computadora y se pueden tecnificar y pueden estudiar a larga distancia, pero también qué importante es para un productor, en este caso quesero. Porque si viene un gobierno, empieza un plan y después lo descontinúa, ¿para qué sirvió el esfuerzo? ¿Para qué sirvió dedicar? Porque todos sabemos aparte lo que es un tambo, ¿no? Un tambo lo puedes armar, pero una vez que lo desarmaste no lo armás nunca más, ¿no? Porque perdiste genética, perdiste fierro, perdiste sal de ordeña y aparte perdiste los gurises que no quieren ponerse la bota de goma a las 4 de la mañana ni a las 4 de la tarde en verano. Entonces, la continuidad de las políticas de Estado es fundamental. Lo que se hizo bien hay que mejorarlo y continuarlo. Y creo que esto es un caso típico de una política nacional.